sea, nos hemos preguntado por qué somos diferentes. Que esto sería lo que nos hace únicos, ¿no? Y en este por qué somos diferentes nos hemos remontado a la inauguración del despacho en 1981 para decir que en Vall de Roig hablamos de naturaleza desde 1981. Somos también diferentes porque tocamos lo que llamamos tres disciplinas diferentes, que normalmente en los otros despachos hay despachos o oficinas de una o de la otra, que son lo que nosotros hemos llamado paisaje, edificación y planeamiento. Lo que hacemos nosotros es reivindicar la figura del arquitecto de siempre, pero actualizada al siglo XXI. Desde el principio, el instrumento fundamental ha sido el diálogo. Cuando dos personas trabajan juntas, el instrumento para trabajar es el diálogo. La exposición de las ideas, la exposición de las apuestas, de los compromisos que uno y otro tienen parte de ese proyecto, ¿no? Y eso es algo que, si funciona para dos personas, es muy importante que llegue a funcionar para 120. Yo creo que el proyecto de Médicos Sin Fronteras, de hecho, nosotros hacemos muchas oficinas corporativas, ¿no? Y este, que era una reforma de un edificio, era corporativo y por lo tanto dominábamos el programa, pero de alguna manera también nos sacaba de nuestra zona de confort. Y esto está muy bien porque lo que te hace es, pues, incentivar tu creatividad, ¿no? A nivel de materiales, ¿no? Pues sí, destacar que en la visión, digamos, de convertir este edificio insalubre, ¿no?, en un edificio saludable, es decir, esta estrategia de reciclaje urbano, que es mucho más sostenible, digamos, en lugar de construir de cero, reaprovechar las cosas, ¿no?, a todos los niveles, desde lo que tenemos, desde la ropa que tenemos en casa, ¿no?, hasta los juguetes de nuestros hijos, hasta los libros. Pues en los edificios esto es capital, ¿no?, entender que cuando tenemos un edificio que se puede recuperar y reutilizar, tiene un impacto muy positivo en la huella de CO2 que estamos dejando en el entorno, y por lo tanto hay que cambiar la mentalidad.